¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al taller de Familia Plómez. Vamos a dar otro curso, otra masterclass, esta vez relacionado con los procesos de producción tipográfica aplicados a la publicidad. Veremos principalmente cómo se compone con tipos de plomo y cómo se compone con tipos de madera para realizar distintas piezas de carácter publicitario. Bueno, aquí en la mesa tenemos una caja tipográfica. En este caso es una caja tipográfica de una letra que es archiconocida como es la Futura de Paul Renner, diseñada en 1927. Una letra mítica que bueno, ha dado mucho juego y muchas satisfacciones a los antiguos impresores españoles. En este caso, esta tipografía, como os decía, es una futura regular, es decir, redonda o normal, y que su cuerpo es precisamente de 36 puntos, como podemos ver aquí en este tipómetro, ¿vale? Tenemos en este caso tres ciceros. Os recuerdo que en este caso las medidas tipográficas se hacen en puntos tipográficos y en ciceros, no en milímetros. Si os interesa echar un vistazo al anterior curso, en este hablábamos de este tema. Bueno, para componer tipográficamente necesitamos en este caso un componedor, que es esta herramienta en la que alojaríamos los tipos móviles. En el anterior masterclass también hablamos de los tipos móviles y de su composición. Os recuerdo que en este caso las letras van invertidas, están en espejo para que luego cuando se imprima se salgan correctamente, la orientación correcta. Muy importante también es esta muesca, esta marca que tenemos aquí, que es el crán, que es precisamente lo que nos va a determinar la orientación que tiene en la composición tipográfica la letra. Bien, con un componedor y más o menos ya calculando cuál va a ser nuestra longitud de línea, nosotros empezaríamos a componer nuestro texto. Voy a hacer una composición muy básica de dos líneas y en este caso voy a determinar la longitud de mi línea a 18 cíceros. Para ello tengo esta pieza, que es una regleta, que se suele utilizar precisamente para establecer el interlineado. Medimos en el tipómetro y comprobamos que tiene 18 cíceros. Bien, pues esta regleta yo la puedo tomar como referencia y como medida para mi longitud de línea en el componedor. Así que simplemente lo abro, alojo la regleta y ya puedo empezar a hacer mi composición. Mi longitud de línea, mis letras, van a tener que ocupar precisamente esta longitud de ancho de línea. ¿Vale? Teniendo en cuenta que es un cuerpo 36, generoso, es un cuerpo grande, puede que no quede del todo, no cubra del todo la línea y haya que compensar con distintos espacios. Bien, os recuerdo también que en este caso para componer vamos a tener que trabajar de izquierda a derecha, pero las letras van a estar boca abajo. Así que la primera línea irá abajo y la segunda línea irá arriba. Vamos a componer dos palabras, en este caso en dos líneas, que sería composición tipográfica. La caja tipográfica contiene todos los caracteres y en este caso los caracteres que están en la parte superior son las mayúsculas, también conocidos como caja alta. Y en la parte inferior tenemos las minúsculas, también conocidas como caja baja. La colocación y la ordenación de las letras dentro de las cajas, como veis, cada una está alojada en un compartimento distinto, no responde a la ordenación alfabética, sino que más bien responde a la ordenación del uso que se hace de esas letras. Así que, por ejemplo, las letras que más usamos están más cercanas a este eje central. Generalmente suelen ser las vocales. La más cercana a mí, en este caso tengo la letra A, el cajetín, que en este caso más grande y que contiene más letras. Es la letra E, aquí tenemos la O, la I, la U, que es una vocal que se usa menos, pues la tenemos un poquito más alejada. La ordenación de la caja tipográfica depende mucho del lenguaje. La caja española tiene una ordenación, pero la caja californiana tiene otro tipo de ordenación de letras que depende del idioma inglés.
por ejemplo, en nuestro caso, como no usamos muchas UVs dobles, pues suelen estar en esta zona que tenemos aquí o bien también en esta parte inferior. Bien, también a diferencia de otros lenguajes, tenemos que tener en cuenta que en castellano nuestras vocales pueden tener tildes. Así que tenemos ya letras con las tildes incorporadas para poder componerlas. En otros casos hay tildes o hay piezas que tienen la tilde suelta. O por ejemplo, en el caso de la ñ, que sería una n más la virgulilla que tiene la parte... Bueno, también tenemos algunos caracteres curiosos, como puede ser caracteres hechos en ligaduras, que son precisamente una ligadura, es el encuentro o la unión de dos letras formando una forma especial. En este caso es la F con la I. Si os fijáis, el arco de la F se coloca encima de la I sustituyendo el punto. Otra de las ligaduras más, más habituales es la F con la T. Fijaros esta unión en un solo carácter, en un solo tipo. O también, aunque no es una ligadura, pero es bastante curioso, es la unión de la C con la H, la CHE, que utilizamos bastante en castellano. Esto no sería una ligadura en sí mismo, porque no están unidas. Sería, en este caso, un dígrafo. Bien, los números, por ejemplo, estarían alojados en esta parte superior de la caja baja, del 1 hasta el 8, el 0 y el 9. Es muy habitual, en este caso, con letras que son letras de palo seco, letras sin remate, como puede ser la futura, que haya distintas confusiones entre letras. Por ejemplo, es muy fácil confundir la N con la U. Prácticamente son iguales. ¿Qué nos hace diferenciar la N de la U? Precisamente la orientación del cráneo. Lo mismo ocurriría con letras muy parecidas, como pueden ser la B con la D, la P con la Q, o, por ejemplo, en este caso, números. Números como el 6 o el 9. ¿Cómo sabemos cuál es el 6 y cuál es el 9? Pues precisamente por la orientación del cráneo. En este caso, si leemos de derecha a izquierda, aquí tenemos un 69. Vale. Bueno, vamos a retomar el tema de la composición. Como os decía, tenemos que trabajar de izquierda a derecha, tal y como leemos, pero las letras están boca abajo, están al revés. Vamos a iniciar la composición y, lógicamente, tenemos que ir letra por letra. Letra a letra, línea a línea, párrafo a párrafo, para componer. Por lo tanto, es un proceso pues un poco más lento. Vale, en este caso, nuestro crán va hacia arriba. El crán de las letras tiene que ir hacia arriba. Vamos seleccionando los caracteres, los tipos móviles. Vamos alojando todos, poniendo el crán en la parte superior. Vale, en este caso ya he hecho la primera línea o la primera palabra. Si os fijáis, he puesto la palabra composición de izquierda a derecha y, como veis, está boca abajo, está al revés. Bien, me queda todavía una parte por cubrir y esta parte tengo que decidir cómo hacerlo. Si alineo a la izquierda, en este caso tengo que cubrir con espacios para llegar a la longitud final de los 18 cíceros. Si alineo al centro, pues tendría que poner espacios en blanco a la izquierda y a la derecha. Bueno, los espacios en blanco los tenemos en esta zona y también aquí. Justo al lado de la letra A tenemos también unas piezas que son espacios en blanco, que son los que utilizamos para los espacios entre palabras. Por lo tanto, es una pieza que se usa mucho y está muy cercana al cajista compositor. Y aquí tenemos espacios finos.
espacios muy delgaditos para poder ajustar mucho mejor. Vale, pues en función de esto yo tengo que rellenar con espacios para justificar, por así decirlo, esta línea. Como veis, completo con espacios hasta llegar al final. Vale, de tal manera que si yo toco con el dedo, toco tanto la regleta como los espacios, no hay ningún desnivel y por tanto está ajustado. ¿Vale? Ya tengo la primera línea. Ahora lo que voy a hacer es poner la segunda línea. En este caso voy a utilizar otra regleta para establecer el interlineado. Establezco el interlineado y sigo, en este caso, con la siguiente palabra en otra línea. Y esa segunda línea queda en la parte superior. Vale, seguimos componiendo. Bueno, una vez que hemos compuesto nuestra línea y comprobamos que hemos justificado, en este caso, completado con espacios, procedemos a la siguiente línea. Para ello, lo que vamos a establecer es otra pieza de regleta para crear el interlineado entre ambas líneas. Y continuamos con la composición. Seguimos poniendo el crán siempre en la parte superior, ¿vale? La regleta boca abajo. Vamos a aprovechar y vamos a utilizar una ligadura, porque vamos a poner la palabra composición tipográfica. Vamos a aprovechar, ya que tenemos esta unión entre la F y la I, lo aprovechamos y hacemos una ligadura. Bien, si os fijáis, la palabra tipográfica es más corta que la palabra composición y por lo tanto voy a necesitar más espacios para poder rellenar esa línea. Pero tengo que proceder de la misma manera. En este caso, con espacios en blanco de distintos tamaños, voy de mayor a menor y finalmente voy ajustando estos espacios hasta completar. Como decía, hasta que yo al tacto pueda ver que esa línea está completada. Ahora lo que estoy haciendo es justificando y estoy usando espacios finos porque ya apenas queda espacio suficiente. Los espacios finos se suelen colocar precisamente en la parte interior, porque si lo colocamos en la parte exterior suelen caerse. Muy bien, ya con esto tendríamos nuestra composición, en este caso de dos palabras, dos líneas en futura cuerpo 36. Vamos a cortar aquí un poquito. Bueno, una vez que hemos hecho la composición de nuestro texto, vamos a atar esta composición para poder hacer la prueba. Bueno, como veis, es bastante delicado este proceso porque se puede desmontar. Tened en cuenta que si se caen estas piezas y se desmonta, aquí no hay control Z y hay que empezar a hacerlo de nuevo. Bien, para ello, el componedor hay que aflojarlo, hay que dejar sitio, porque vamos a, en este caso, introducir nuestros dedos para poder hacer el trasvase a la galera, que es esta pieza de madera, esta bandeja de madera que veis ahí. Bueno, como veis,
lo traspasamos, que cogerlo de manera fuerte y decidida para que no se mueva. Bien, para poder hacer la prueba, estas piezas están sueltas. Lo que hacemos es, en primer lugar, atarlo con un cordel, para luego llevarlo a una pequeña máquina de imprimir que tiene el ingenioso nombre de sacapruebas, que es precisamente su función, sacar una prueba de impresión. Bien, en este caso lo que hacemos es una especie de nudo, de ahorcado, que ajustamos en una esquina de nuestra composición y que recorre toda, y hacemos para que recorra toda la composición tipográfica y lo inmovilice. Bueno, he cogido un cordel un poco grande, un poco largo. Para una composición tan chiquitita podría valer uno más corto. Bien, cuando ya se va, ya llegamos al final de nuestro cordel, tenemos que auxiliarnos de unas pinzas para poder, en este caso, introducir el cordel por dentro y terminar de fijarlo. Para ajustarlo, ¿vale? Como veis, ya más o menos está más fijo, más inmovilizado, para poder hacer una pequeña prueba de impresión. Y de esa manera también nos aseguramos si hemos compuesto el texto correctamente o hemos cometido alguna errata. Si hemos cometido alguna errata, pues tendríamos que deshacer el cordel, corregir o levantar aquel tipo móvil en el que nos hemos confundido y sustituirlo por el correcto. Volver a atar con el cordel y volver a imprimir. El siguiente paso es pasar la composición tipográfica que hemos hecho desde la galera a la máquina de imprimir. Esta máquina de imprimir, como os decía, es una sacapruebas. Es simplemente una plataforma con un rodillo de presión. Y se utilizaba, como os decía, para hacer unas pruebas iniciales antes de hacer la producción. Bien, pues nada, tomamos la composición en la galera y la desplazamos a la máquina. Y simplemente entintamos la forma tipográfica que previamente hemos tomado la tinta . Colocamos un papel . En este caso voy a poner alguno más para que haga un poquito más de presión y vamos a ver ahora el resultado. Retiramos el papel que hemos puesto encima, esa parte se denomina cama. Y vemos el resultado. Bueno, entonces, como hemos cometido una errata, hemos hecho la prueba, hemos comprobado que hemos confundido una P con una Q, en este caso una letra de palo seco como la futura, es un error bastante normal. Nos podemos confundir muy fácilmente. Bien, vamos a ver el proceso de corrección. Lo que tendríamos que hacer es volver a coger la forma tipográfica, la trasladamos de nuevo a la galera y quitamos el cordel para poder operar, para poder corregir. Bueno, antes de quitar el cordel, previamente vamos a limpiar la forma tipográfica, porque está con tinta.
simplemente un trapo, un poco de disolvente y ya tenemos la forma limpia. Bien, deshacemos el cordel. Lo he apretado muy bien. Simple, se desarma. Vale, entonces la errata estaba precisamente en esta letra, que hemos confundido la P con la Q. Extraemos, muchas veces, en este caso con tipos que son grandes, como por ejemplo un cuerpo 36, no hace falta las pinzas, pero imaginaros que estamos trabajando con tamaños mucho más pequeños, con cuerpos 8 o 10. La pieza es bastante más pequeña y utilizaríamos estas pinzas con mucho cuidado para no deformar la cara de la letra. Y sustituimos por la letra más pequeña. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir, en este caso, la Q, que como veis parece una P, y la P, que parece una Q. Como están invertidas, la confusión es bastante lógica. Entonces sustituimos y ponemos, en este caso, la letra correcta. Tendríamos que volver a encordar y volver a hacer la prueba. Hasta comprobar que ha quedado correctamente. ¿Vale? Ahora volveremos a la máquina sacapruebas para hacer de nuevo la prueba y asegurarnos de que está bien hecha la corrección. Volvemos a entintar. Antes, colocamos un papel encima, ponemos otros dos para ejercer un poquito más de presión. Y finalmente comprobamos, retiramos el papel 15 de cama. Y comprobamos ya que el texto está correcto. Una vez quitado el cordel, nosotros, como os decía, tenemos que utilizar material de imposición, que en realidad son blancos mucho más grandes que los que hemos usado para, por ejemplo, justificar esta composición. Este marco o esta composición debe quedar fijada en este marco de tal manera que cuando nosotros la levantemos y quede en vertical, no se mueva. Así que vamos a utilizar estas piezas de material de composición, teniendo en cuenta que nuestra composición iba a 18 puntos. ¿Vale? Vamos a trabajar con ellas para fijar esta parte. Este elemento que tenemos aquí es una cuña. ¿Vale? Es precisamente el elemento que va a ejercer presión y fuerza para que nuestra composición no se mueva. En el caso de que se moviera,
muy probablemente haga falta un pequeño ajuste. Bien, terminamos la composición, en este caso con una regleta para poder ya definitivamente fijar nuestra composición. Con esta llave lo que hago es girar la cuña de tal manera que sale una solapa que está ejerciendo presión para que esto no se mueva. Vamos a ver si en este caso estamos ejerciendo bien la presión y los elementos, como veis, al ponerlo en vertical no se caen. Ya tenemos la composición lista para poder alojarlo en la máquina y hacer nuestra impresión. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es alojar la rama con la composición lista en la máquina y fijarla, ¿vale? Como veis, es muy importante, como os decía, el ajuste y que no se muevan, porque si esta composición está mal ajustada, se cae una letra y detrás va todo lo demás. Bien, en este caso vamos a trabajar en una máquina tipo Minerva, una máquina, como os digo, vertical, y es una máquina a pedal, de tal manera que nosotros estamos controlando la entrada y la salida de papel. Y simplemente lo que tenemos que hacer es accionar, en este caso, los rodillos, ¿vale?, que tendríamos en este caso entintados previamente para poder imprimir. Tenemos que imprimir uno a uno. Tenemos que, en este caso, imprimir cada papel. Alojamos primero un papel, ejercemos presión, imprime y sacamos. Así sucesivamente.